bacalao confitado con naranja es lo que nos va a preparar Miguel. Estamos en su cocina, en la cocina de Casa Miguel. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Bueno, Miguel, ¿por qué te has decidido por este plato y no otro? Pues, hombre, un plato que se vende mucho aquí, un plato que está cogiendo mucha fama de afuera. Y la gente me han pedido que hiciera otra clase de bacalao porque está el doble de mejor. Lo que pasa es que es más complicado de elaborar y eso para estar usted aquí grabando tanto tiempo. Y hemos puesto este bacalaito porque es verdad que es un bacalao muy bueno y que lo prueben la gente del pueblo, que verá cómo le va a gustar. Bueno, ha dicho bacalaito, es un buen trozo de bacalao. Es un buen trozo de bacalao, sí señora. Y bueno, y aquí tenemos el bacalao, lo principal, ¿y qué más? Pues esto lo vamos a hacer con fruta, verdura y molusco, ¿sabes? Tierra y mar, todo combinadito. Lo que es el ajo, la sal, el pulpo, naranja, espárrago verde, su jamón, aceite, perejil y el plato estrella que es el bacalao. Una comida muy mediterránea y además muy de este tiempo, ¿no? Lo digo por las naranjas. Exacto. Este es de este tiempo y hombre, son bacalaos que no... Es de Filipinas, un bacalao de Filipinas. Los bacalaos lo que quieren son el agua fría, el agua muy fría para tener esta clase de espesor, porque el bacalao, las aguas frías y eso... Tienen más pasto, comen más y eso, y se crían más grueso, y con más pringue, ¿no? Eso es la grasa del bacalao. Que no viene el bacalao del norte, sino viene de Filipinas, nada más y nada menos que de Filipinas. Este es filipino, sí, este es de Filipinas, este es bacalao de Filipinas. Aquí es que el bacalao que tiene tanta fama, el bacalao de Portugal y eso, aquí bacalao no hay. Aparte del norte y eso, sí hay bacalao y esto, pero el bacalao... El que se come aquí en Andalucía es de otros países, ¿no? Sí, de Filipinas. Sí, son de otros países. Son de Filipinas, Noruega, son países de países altos. Pero bueno. Bueno, lo que sí es de aquí es la naranja, ¿no? O tampoco se sabe. La naranja también de aquí, el pulpo también de aquí. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que ya está todo aquí listo, preparado? ¿Qué es lo que primero que hay que hacer? Vamos a poner... Bueno, ahí vemos que tiene la olla ya al fuego, ¿con qué? No, es otro guiso. Otro guiso. Porque quería hacer una compota o hacerle una... Al pulpo, le quería hacer unos cachelos, pero no sé si me da tiempo. ¿Y este bacalao lo podemos ver en la carta aquí en Casa Miguel? Sí, está en la carta y está... Vamos, que no es un bacalao que te voy a hacer ahora aquí, no está en la carta. Está en la carta, ¿sabes? Porque además hablaba de otro bacalao que llevaba mucho más tiempo. ¿El otro bacalao cómo se llama? El otro bacalao es el bacalao con langostino al ajillo. Es un bacalao langostino al ajillo, a la plancha, horneado. Y luego le hacemos un langostino al ajillo y está muy rico. Bueno, vamos a cortar bacalao. Esto le vamos a hacer una tapita, la tapita que ustedes me habéis dicho, ¿no? Un plato podría más. ¿Y todo ese trozo de bacalao sería una tapita? No. Es una tapita, lo que pasa es que estas tapitas no valen igual que las tapitas normales que tenemos hoy aquí en el pueblo. Porque hoy aquí en el pueblo las tapitas están a 2 euros, a 2,50 y eso, y esta tapita... Cuando lo veáis usted determinado vale 6 euros. ¿Sabes? Con la elaboración. Exacto. Que recicla entonces, ¿no? También. Ha dicho que va a tirar lo orgánico. Ahí está. ¿Varios cubos entonces? Sí, dos cubos. Un aceite de oliva bien extra, que sea bueno. Abundante aceite, ¿no? Abundante aceite, porque es lo importante. Porque entonces el bacalao va frito. Va confitado, va en el aceite es muy suave, ya lo veréis. Lo que pasa es que lo tengo fuerte porque voy a freír el ajo. Bueno, vemos ajo, que hay 5 dientes de ajo, ¿no? 5 dientes de ajo, esto lo vamos a machacar. ¿Sí? Buenos dientes de ajo además, ¿no? Son bastante buenos. Bueno. Y con calidad, pues cruje bien, ¿eh?
pues lo vamos a echar en el aceite, ¿vale? Para darle un sabor al bacalao, para darle el saborcito al bacalao. Ahora lo ponemos a fuego más lento, para que el bacalao se haga fuerte. El bacalao, si se fríe, ya no está igual. Ya el bacalao no coge la textura suya de... ¿Y el bacalao lleva sal o ya el bacalao mismo? Está en punto de sal. No lleva sal ninguna. Está en su punto sal. Su propia sal. ¿Vale? Y el ajo machacado supongo que da más sabor todavía que si lo pela. Sí, da mucho sabor. Porque tiene todas las propiedades en la cáscara y... Dejamos enfriar un poquito. Y esto es un plato que se hace... Mira, cuando está el restaurante abierto, se hace en el momento. Sí, porque el bacalao este no se puede tener, porque se parte, se pone feo y eso en el momento. Tenía tu cosas preparadas y todo eso. Es un plato muy sencillo y muy ligero de hacer. ¿Y normalmente quién está en la cocina? ¿Estás tú? No, está mi mujer y mi hija. Entonces, ¿es la primera vez que va a hacer bacalao o no? No, el que guiso soy yo, ¿eh? A eso me refiero, ¿quién guisa aquí? El cocinero soy yo. ¿Ves? Lo estamos echando en aceite que esté un poquito más frío. Que se haga solo en el aceite. ¿Vale? Apagamos ya el fuego, porque todo se va a hacer ya ahí. Ya se va a hacer ahí. Vamos a preparar. Es decir, ¿se hace prácticamente solo? Sí, da solo. Pero te digo que es una cosa muy rápida y muy ligera. Ahí, pochando un poquito. Vamos a preparar unas naranjitas. Ahora en ese tiempo hay naranjas, pero cuando no hay naranja también le pone naranja o... Ahora es cuando mejor están. Sí, claro, pero tú sabes que hoy en día naranja hay todo tiempo. Y siempre se pone naranja, que mejor no hay naranja o lo que sea, pues mira, pues le hacemos una salsa de puerro verde con cebolla, ajo y perejil, que sale muy rico también y también está igual. Pues le ponemos unas confituras de higo, que está muy rica con la confitura de higo. Bueno, está poniendo mucho perejil, sí. Todo ese perejil va. Vamos a hacer la salsita del bacalao, ¿vale? Ya veo que no es la primera vez que cocina de verdad, porque el manejo del cuchillo no. Bueno, ha echado los ajos en la Thermomix, ¿no? En la Thermomix. Ahora echamos el... Entonces, esto es un plato que se puede hacer cualquiera, ¿no? En su casa. Sí, cualquiera. Un poquito de sal. Y aceite. ¿Y tiempo aproximadamente? Tiempo según como el ajo, ¿sabes? Si el ajo está ya bien picado y eso, no bastante, son 40 segundos. Segundo. En este caso ha echado el ajo entero, ¿no? Sí, entero. Y pelado. Pelado. Bueno,
el bacalao sigue ahí solo, haciéndose solo, ¿no? Ahora vamos a coger el bacalao. Da un contraste muy muy bonito lo que es la naranja y el bacalao. El contraste y sabor entre lo salado y lo dulce, en un agridulce muy... La verdad que es, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, sí. Le ponemos todo bajito. Porque hay muchos que se comen el ajo antes que el bacalao. Se lo comen antes. Está tan bueno. Ni siquiera ligado, sino antes, ¿no? Exacto. Vamos a echar lo que es la salsita esta verde. Le vamos a echar del mismo aceite del bacalao. Le vamos a echar la salsa, ¿vale? Para que coja el sabor a... Y ahora vamos a coger un poquito de vinagre, no mucho, porque no nos cargamos el plato. Para hacerle la salsita al bacalao confitado. Bueno, son también contrastes de colores, ¿no? Naranja, verde... Exacto, contraste muy bonito. Ahora vamos a poner el fuego. Bueno, se ha encendido el fuego otra vez para... Le vamos a hacer unos esparraquitos, salteado, y el pulpo. De guarnición. Este jamoncito. ¿Y es el mismo aceite del bacalao? El mismo aceite del bacalao, que le coja el gustito del mismo... No, como lleva ya ajo, ya no necesita tú... Que no necesita de... El sabor del ajo lo tiene, ¿no? Sí, lo tiene el sabor del ajo. Tartearlo con más ajo ni más... Esto es muy rápido, se tartea, porque es un espárrago que ya está cocido. Saltea muy ligero. Y al plato, ¿no? Y aquí el cuarto de jamoncito serrano, para que tengamos tierra y mar. Bueno, nos decía que eso era una tapa. Esto es una tapa, pero claro... Es un plato, ¿no? Le acabo de comunicarle que esta tapa... No vale igual que las otras. Estas valen 6 euros. La tapita, el plato lleva 8 trozos. Con una tapita de estas, yo creo que hay una persona que está comida ya, ¿eh? Ahora se echa el pulpo, que seguimos con el mismo aceite. Con el mismo aceitito. La papa cocida, ¿sabes? La papa cocida y ya está. No tienen más historia. El cachelo es el nombre, es gallego. Es gallego. Entonces se coce la papa con sal y laurel. Nada más. Y eso lo llaman cachelo. Todas las presentaciones de plato y todo eso, todo lo hacen con cachelo. Y además de este plato, la carta que se puede comer aquí en casa. Aquí, de lo que es la carne, que la tenemos toda certificada, y de lo que es el pescado, que es fresco todo, de toda la... Pues ahora estamos haciendo todos los fines de semana una comida diferente. Por ejemplo, la semana pasada pusimos pierna de cordero, la anterior, esta semana toca cochinillo al horno. Ahora cuando entre más los fríos y eso, pues hacemos las cazuelas, que lleva sus gambitas, su
su almeja, su... que hacemos todas las semanas cosas nuevas, ¿sabes? Para que la gente tenga... Durante la semana hay está la carta normal, ¿no? Y el fin de semana cambia. Y el fin de semana pues tenemos cosas especiales, cosas de, ¿sabes? Como te ha dicho, cochinillo, pierna de cordero, las cazuelas de pescado, corvina, también tenemos corvina, tenemos también rodaballo, lubina, dorada. Pero todo fresco, eso lo compramos todo fresco, nos lo traen el viernes por el mediodía y ya lo tenemos fresco hasta el domingo. Y las carnes, pues, te quiero decir, pues, tenemos carne avileña, que es el solomillo de ternera avileño, el entrecó y el chuletón. El cordero lechá, tenemos un cordero que es desde aquí de Extremadura y otro cordero que es de Gobierno. A ver, y aquí tenemos muy buena fama en la historia esta de... Bueno, esto ya está corta ahí, ¿vale? Lo vamos a echar aquí, al mismo aceite. Seguimos con el mismo aceite. Vamos con una cuchara. Esto nada más, cogiendo el calor, basta, ¿vale? Pero ahora... Porque la papa ya por sí está... Esto está cocida. Con el pique del ajo, no quiero ponerle más pique. Bueno, pimentón que lleva también bastante, ¿no? Sí. Pero no quiero que me se queme porque luego amarga. Ya no le echo. Gachelo, como dicen los gallegos, y nosotros la papa asada. El plato tiene buena pinta. Hombre, te doy cuenta. Muy buena pinta. Que Casa Miguel le ofrece a ustedes y a todos los vecinos del pueblo la mejor calidad y toda la elaboración del mundo, porque aquí lo que hacemos todo casero. Bueno, me imagino que... Una coqueta simple hasta un aliño de patata. Que la gente que venga por primera vez y pide una tapa de bacalao confitado y pide una tapa y se le presenta este plato, pues se queda un poco sorprendido. Un poco sorprendido, Berto. Pero como todos los platos que ponemos aquí, ahí los sábados y los domingos, que eso es otra cosa que quería yo decir, que hemos despertado lo que es la gastronomía del pueblo, porque estaba la gastronomía del pueblo, estaba muerta. Y entonces, pues, como yo, como cocinero que soy, mi hijo me ha apoyado mucho y hemos, papá, porque no me hace cosas nuevas que tú sabes. Digo, niño, hijo, este pueblo no es pueblo de cosas. Aquí están, la gente acostumbra nada más a otra caballo rayo, oye, pero es mentira mía. El pueblo sabe comer y sabe disfrutar lo que come y pero vamos, que me lo han demostrado totalmente, que saben comer y saben disfrutar lo que ellos... Que como a cualquiera le gusta el buen comer, ¿no? Exacto, como cualquiera. Y bueno, aquí está ya el plato terminado, bacalao confitado con naranja, ¿no? Naranja. Así es como aparece en la carta. Así como aparece en la carta. ¿Y recordamos un poco los ingredientes? Pues de ingredientes lo que tenemos es el ajo, el perejil, el espárrago, jamón, el cachelo, la papa cocida, el pulpo, bacalao y la salsa de perejil con aceite, vinagre y la misma salsita del bacalao. Esto pues puede ser más bien un almuerzo, una cena. Yo creo que sí, pero vamos, que me entiendes, que el plato son 8. Son 8 trozos, pero es para compartir. O el otro quiere comer solo, pues solo. Y este es el platito, que no vale en platito. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias primero por enseñarnos su cocina, tu cocina, y mostrarnos pues ese magnífico plato, porque ya digo que tiene muy buena pinta y también huele muy bien, ¿no? Oye, si olieran lo que nos están viendo, vería cómo venía mañana a comerlo. Y además, como decíamos al principio, una comida mediterránea y muy de aquí, ¿no? Muy de aquí. Esto es muy de aquí. Y una cosita sencilla, que no es
que sí, que tiene que estar, pero una cosita muy sencilla. He visto cómo se hace el bacalao, que se hace solo. Nada más freír los ajos, le echa el bacalao, lo aparta del fuego, le echa su bacalao y se hace solo. Y además son ingredientes que son fáciles de conseguir para cualquiera. Por eso. Una naranja lo tenemos, como quien dice, en todo el año. El espárrago, el jamón, que lo tenemos siempre. Las patatas y el pulpo. Bueno, pues si alguien quiere probar ese bacalao, ya sabes dónde puede comer, ¿no? En Casa Miguel. Pues lo dicho, muchísimas gracias. A ustedes.